La bichota volvió a sorprender con un drástico cambio de look, pues le dijo adiós a la melena roja y reaparece con el mismo color de cabello que cuando estaba con Anuel AA. La cantante colombiana usó una camiseta con un contundente mensaje en el que dejó claro su posición sobre el uso de las fotos retocadas. Karol G parece reinventarse de nueva cuenta y este fin de semana impactó con un nuevo color en su cabellera, luego de que apareciera como invitada en CNL. Sin embargo, a los que algunos le llamó la atención es que se trataba de un tono que ella ya había usado en sus tiempos de noviazgo con Anuel, el reggaetonero puertorriqueño. Una foto que ella tiene en su cuenta de Instagram la muestra con ese mismo tono en el cabello junto al boricua. La colombiana ha sido camaleónica con el tinte de su cabello y ha navegado por colores como el azul y el rojo. Sin embargo, esta vez la artista pues no ha mencionado el motivo por el que ahora se ha decidido por un tono rosa. Karol G continúa expresando su descontento con el Photoshop y aprovechó la oportunidad para expresarlo en su participación en el programa SNL. La cantante colombiana usó una camiseta negra con la palabra Photoshop tachada, y esto en referencia a su decepción por la imagen que se usó en la revista este mes de abril. La colombiana ha utilizado su imagen y su estilo pues básicamente para transmitir un mensaje de empoderamiento y autenticidad a sus seguidoras. Ha inspirado a muchas personas a ser originales, a expresarse sin miedo y a abrazar su propia individualidad. Y su último look de cabello rosado es solo un último ejemplo de su constante evolución y creatividad referente a su estilo personal. Pero mi pregunta aquí es, ¿qué tú opinas? Déjame un comentario ahí debajo, deja un like si te gustó y, ¿por qué no?, suscríbete a nuestro canal.